muchas gracias por el espacio que nos brindas. Primero que nada, es seguir trabajando como se ha venido haciendo para trabajar, tener una muy buena atención hacia la ciudadanía que pues venga y nos venga a solicitar de nuestro servicio. Ahorita tenemos el de Soy México. Este consiste en tramitar la doble nacionalidad para las personas nacidas en Estados Unidos. Ahorita es el de mayor demanda, ya que pues se está realizando sin costo. No se tiene que realizar el apostille ni la traducción por parte del solicitante. Tienen que traernos la el acta americana original y una copia, credencial de la persona que lo está solicitando. Tienen que traernos también acta de nacimiento de la persona que, del padre o la madre o tutor del niño o del joven, o ya si es adulto, pues de sus padres. Eso sería prácticamente todo. La duración, pues el programa termina el día 9 de diciembre. Después del 9 de diciembre, aproximadamente para fin de mes, a mediados de mes o a fin de mes, estamos teniendo ya la culminación del trámite y ya se les estaría entregando a las personas. Pues es mucha ventaja, ya que pueden realizar cualquier trámite, pueden tener una identidad aquí en México, ya que para cualquier cosa les piden trámites o requisitos, o sea, en cualquier dependencia aquí en México o en la escuela para los niños, es muy importante que cuenten con el CURP y pues en las escuelas a muchos niños pues se los exigen y por ser niños americanos no cuentan con ello. Son correcciones administrativas que este pues también se está llevando gratis. Personas que tengan errores en sus actas de nacimiento en el nombre, pues, se les hace sin ningún costo. Tienen que traer nada más 6 identificaciones donde venga su nombre correcto. No van a aceptar los comprobantes de domicilio y tampoco tarjetas de crédito. Sí, agradecerte el espacio que nos brindes y hacerles una invitación para que se acerquen aquí con nosotros en caso de que tengan algún trámite que realizar, ya sea de doble nacionalidad o una corrección administrativa.